En verdad no podemos permitir. Ahí tenemos una experiencia muy buena, la Policía Nacional. Fíjense cómo está trabajando la Policía Nacional, bien preparada, cada día está funcionando mejor, inclusive ahorita logramos también en lo que era la Policía Metropolitana en Chacao, ahí entró la Policía Nacional, fue muy bien recibida también la Policía Nacional porque se está viendo el trabajo que hay. Y las demás policías, todas hay que revisarlas, en verdad. Y limpiar, sacar lo que haya que sacar de ahí y poner policías bien preparados, y para eso tenemos la universidad ahorita experimental para la policía. A propósito justamente del tema penitenciario, vemos eh, como dos caras de una misma moneda. Por un lado, un momento en el que se han violado los derechos humanos y, y se llevó a la muerte a, esta, a, a, estos, a, a, estos, tres, a estos ciudadanos a ciudadano, venezolanos. Pero por el otro lado, vemos la otra cara de la moneda en. en, en un reportaje que apareció publicado en, en la prensa este fin de semana de la cárcel de Margarita, donde había piscina, había armas largas, fusiles de asalto, eh, drogas, prostitución. Entonces uno dice: ¿Bueno, qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, esa es una de las cosas que en verdad se está revisando y por eso el presidente y el ministro Tarez nos mandó a discutir y a estudiar la nueva ley orgánica del régimen de penitenciario, que es en función también de eh, ir revisando y chequeando todos nuestros centros penitenciarios para hacer los cambios que haya que hacer en beneficio del privado de libertad, en verdad, ¿no? Donde, bueno, yo no, no he visto esa situación del de famoso conejo en, en Margarita, se habla mucho de él, en verdad, porque yo inclusive tengo parte de mi familia viviendo allá, pero hay que revisarla, para eso es el código nuevo el régimen penitenciario, donde hay que revisar todo eso, lo estamos discutiendo con los mismos privados de libertad. Eh, hemos estado ya, yo por lo menos estuve en Yare ya también, en Yare 3 estuvimos discutiendo con los, la, los privados de libertad y los familiares en, la, en el INOF, en los teques con las mujeres también estuvimos discutiendo el nuevo régimen penitenciario, el código de régimen penitenciario también, para Darle también una vía humana y una vida diferente, donde no haya posibilidad de que haya armamento dentro de los centros penitenciarios. Para eso pasa por hacer unos centros penitenciarios tipo el de Yare. Yo le hablaba a una compañera suya aquí en, en el estudio sobre las nuevas centros penitenciarios, el caso de Yare, pues. Yare es un modelo de, la, de los nuevos centros penitenciarios. Yare son habitaciones donde hay dos privados de libertad con su baño, donde eh, uh, no hay posibilidad ni de entrada de celulares, ni armamento, todo tiene detectores de metales, hay cámaras, es una, un nuevo centro penitenciario, un nuevo, una nueva forma de ver la vida del privado de libertad, respetándole todos sus derechos humanos, inclusive ahí hay un, un núcleo de la UNEFA, donde los jóvenes ahí pueden... ...salir inclusive de grado universitario o los que salgan luego a la calle pueden continuar su carrera... ...ahí también donde pueden estudiar, hay talleres, pues. o sea es un modo de ver el privado de libertad... ...en una forma humana y que podamos rescatarlo para insertarlo en la sociedad. Eso que usted está señalando es sumamente importante... Eh... Le pregunto, ¿se están construyendo nuevos, nuevas penitenciarías? ¿Está eso en ejecución bueno, en este momento? Sí, bueno, tenemos el rodeo 3, que se debe estar inaugurando de un momento a otro, que es el mismo sistema, humanizadas también. La de Falcón es la misma forma de Yare 3, la de Falcón ya se inauguró también. Son centros penitenciarios nuevos con una metodología diferente, unos custodios diferentes. Ya ahorita los custodios tienen que pasar también por unos cursos y por la universidad experimental de la policía para que la formación sea completamente diferente y salgan preparados y veamos eso. Hay algunos estudios que también se están haciendo en cuanto a si se saca o no se saca la guardia y pasa a la policía nacional que sea la que tenga los controles de los centros penitenciarios. Eso está en discusión también y yo creo que ahí saldrá lo mejor y lo más... Eh, eh, y, y de la mejor forma que el, el privado de libertad pueda ser restituido a la sociedad.